Hola maestras y maestros. Pues fíjense que en la mañana este Jaime nos comentó, soy docente Jaime, a Edgar a Santos y a mí, que adivináramos quién se iba a ir a formación continua. Y sí, como ya lo vieron en la miniatura, se va Adela Piña Bernal. Hay que recordar que Adela Piña Bernal es la titular de USICAM. La USICAM que con todas sus letras nuestra presidenta Claudia dijo: va a desaparecer. La USICAM, donde el secretario de educación dijo que tenía que desaparecer y transformarse. Dos líderes diciendo que la USICAM, o aceptando técnicamente que la USICAM no servía. Y, y maestras y maestros, tenemos que ser honestos: la USICAM fue una de las cosas que más fracasó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Uno esperaría que quien dirigió SICAM no la premiaran con un puesto de importancia. Entiendo que premian la fidelidad en los partidos políticos, eh, el amiguismo más que la capacidad. Estamos en un país donde la capacidad es lo que menos importa. Claro está, e importa más a quien conocemos con quién nos codeamos, etcétera, etcétera. Entonces, Adela Piña Bernal, este, no quiere desprenderse de su hueso, no quiere desprenderse de sus más de 100 mil pesos. Y fíjense, antes teníamos como director, aquí está, a Rodrigo Castillo, director de formación continua. Ustedes lo recordarán, quizás algunos, donde agredió, o así como nosotros les llegamos a... A tirar así con las palabras claras a, a ciertas personas del gobierno, pues él dijo que los maestros y las maestras nos mantienen, ¿no? Rodrigo Castillo, director general de formación continua de docentes y directivos. Pero ustedes, maestras y maestros, díganme, en este sexenio se sintieron que existió una buena formación o oferta formativa para actualizarse. Para el magisterio, yo creo que absolutamente no. Entonces Rodrigo Castillo, al parecer, ya está, uh, ya desapareció del mapa. Pero como dijeron, bueno, pues Adela Piña no hizo bien las cosas, pero quizás es amigo o amiga, perdón, es amiga de alguien importante. Pues vamos a premiarla y la vamos a premiar dándole un nuevo puesto. ¿Y cuál puesto fue? Pues el puesto de Rodrigo Castillo. Directora General de Formación Continua de Docentes y Directivos. Y digan ustedes, maestras y maestros, porque creo que sí estoy algo enojado. Sí estoy algo enojado. ¿Qué méritos tiene o de qué méritos goza Adela Piña Bernal con una gestión espantosa en Los ICAM para ahora ser la responsable de cómo va a existir una oferta formativa para ti? Para mí, docente y directivo, formación continua. Cuando su dirección en los ICANN fue fracaso. Y aquí viene ahora contra Mario Delgado. Mario Delgado, tú no sabes nada de educación, nos queda absolutamente claro, claro a todos. Lo que sabes es administrar dinero. Pero si pones a personas que no tienen la capacidad. Pues esto va en bien, viento en popa al fracaso, aunque en la nueva escuela mexicana se diga y se menciona que se va a mantener con estas figuras que han demostrado que no tienen ni la menor idea de el sentir las emociones, este el vivir del docente y los premios, yo creo está muy 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 mal. Entonces maestras y maestros miren. Les comparto el fragmento donde Jaime descubrió que Adela Piña Bernal era la nueva directora de formación continua. Ojo, mm, todavía Mario Delgado no ha dado la cara, no hay un comunicado oficial para decirnos esto. Aquí está también la rectora de la UPN, ya saben también nos tiró a los edutubers, pero bueno, para darle play. Buenos días, Adela Piña Bernal, directora general de formación continua a docentes y a directivos. Apple, rectora de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Buenos días a todas y a todos. Rosa María Torres Hernández, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional. Buenos días, Adela Piña Bernal, directora general de formación continua a docentes y a directivos. Entonces, como pueden ver, ella se presenta ya en la reunión, o en la primera reunión, que es extraordinaria, del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, llamada CONAED. Y yo creo que la Secretaría de Educación Pública, dirigida por Mario Delgado, está comenzando mal, al menos en, las puest en los puestos de direcciones. Miren, vamos a decirlo así. No han desaparecido a Lucicán. La funesta y malísima dirección de la piña bernal está siendo pre premiada ahora con un regalito. Ese regalito es darle la dirección de formación continua. De ahí partimos. Este. Otra cuestión que me llamó la atención y que solo lo voy a poner como un extra. La comisión de educación, la diputada que eligieron, es licenciada en Derecho donde dentro de su currículum pone que dirigió, este, por ahí un negocio de tortas, pero no puede poner que tuvo que ver algo con la educación, fue regidora en su municipio, etcétera, etcétera, pero de educación no sabe nada. La, la que es como encargada o la presidenta de la comisión de educación, donde van a legislar diputados y van a hablar sobre educación. De ahí tenemos, entonces cuál es la conclusión que sacó yo ojo es una conclusión personal que quise compartir y espero leerte en los comentarios la cuarta transformación tiene cosas positivas como todos los gobiernos y cosas horribles tenebrosas. una cosa tenebrosa está en la educación y Mario Delgado realmente para mí está iniciando con el pie izquierdo con una mala puntería, dándole puesto a de la piña. Este, la comisión de educación que nada tiene que ver con educación, no han desaparecido los ICAN, su flamante proyecto, por ejemplo, de las universidades de Benito Juárez, creo que también tiene muchas falencias, muchas cosas que corregir, y ahora las becas Benito Juárez que tienen, que son mejor, Rita Cetina, perdón, estas nuevas becas. Que vamos a ver cómo funcionan, que no sé si solo dar dinero por dar dinero sea la forma correcta. En sí, tenemos un panorama educativo complejo ante una nueva escuela mexicana que va por un sexenio completo. Pero sin duda alguna, aquí el video es cómo puedes premiar a la directora de UCICAM cuando la presidenta dijo se acaba USICAM, desaparece UCICAM y cuando tú. Secretario de Educación, también estás de acuerdo que Luciano no servía. Si no servía, no le puedes dar como premio la formación continua de todo el magisterio a de la piña Bernal, porque yo creo que no ha hecho nada, nada de valor por nosotros como magisterio. Y bueno, hasta aquí el video para que se enteren de cómo están sucediendo las cosas en este nuevo arranque de. Claudia, hasta la próxima.